Amigos, ¿qué tal? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras. Caldaria, una referencia en el sector termal de la provincia, ha orientado sus actividades a la promoción del deporte. Entendámoslo como una captación de equipos, pero también de aficionados a diferentes disciplinas. Hay noticias interesantes en ese sentido, como lo hay, por ejemplo, en el mundo del automóvil. Los concesionarios de Ourense este fin de semana y el que viene se dan cita en el recinto ferial ourensano, Expo Ourense, para mostrar y vender todas sus novedades. Esas son algunas de las cuestiones que vamos a plantear en un programa como el de hoy, que ya arranca, por supuesto, con su compañía y complicidad y con su atención a una de las actividades, una de las novedades que plantea en un proyecto muy interesante, Caldaria, tres balnearios en la provincia, con estos proyectos. Caldaria, que gestiona los balnearios de Arnoia, Laias y Lobios, ha decidido apostar por las actividades deportivas para mejorar sus estancias medias. A los equipos de remo y piragüismo, que han programado ya un millar de estancias, se suman ahora las propuestas de equipos de fútbol o la práctica del ciclismo y el cicloturismo. Así lo detalla Alberto Canal, responsable de comunicación de Caldaria. De cara a 2019, Caldaria vai a apostar por o deporte, ¿no? En concreto por tres disciplinas, ¿no? O ciclismo, o remo e o piragüismo, que bueno, nese ámbito, nesa área xa estamos consolidados, co centro de entrenamiento de alto rendimento de Arnoia, Laias e Castrelo de Miño, e logo tamén por as concentracións de fútbol, ¿no? En cuanto al ciclismo, se trata de aprovechar las carreteras y las pistas de la provincia para establecer rutas y captar con ello practicantes de las modalidades de cicloturismo y ciclismo de montaña. Un plan de comercialización en el ámbito nacional do ciclismo e do cicloturismo a través da colaboración con dúas empresas importantes que están xa moi consolidadas tanto a nivel nacional, no caso de Bike Friendly, como no ámbito internacional, como é Shares, Viajes Shares, para convertir Ourense en un destino cicloturístico, ¿no? Caldaria tamén ha chegado a un acordo con unha agencia nórdica para captar estancias de equipos de outros países que aprovecharían el campo de fútbol de Barbantes, cercano a Laias, e se hospedarían en este balneario, disfrutando, por lo tanto, de todos os servicios. Aproveitamos que perto de Laias temos o campo de Barbantes, que é un campo casi regulamentario, dunhas dimensións que, bueno, que exixen os equipos profesionais para poder entrenar, que ten céspede natural, a proximidade tamén ao balneario, que son 1,7 km, e a posibilidade de ir andando desde o balneario ao campo de fútbol. Apostamos por as concentracións deportivas, pero non só no verán, senón perante todo o ano, ¿no? Para iso entramos en contacto con empresas do norte de Europa, en concreto con unha empresa finlandesa que próximamente estará en Exportur. A nosa idea é, pues, como fan no sur, en Marbella, na provincia de Málaga, no Levante, pois fomentar tamén as concentracións deportivas durante todo o ano, ¿no? Sabemos que, bueno, pues estes equipos do norte de Europa, por as condicións climatolóxicas e tamén os do oeste, no inverno teñen paróns nas súas ligas e fan concentracións, ¿no? A maioría, bueno, algúns veñen a Cataluña, outros ao Levante, outros a zona de Málaga, a Costa do Sol. E non só que pretendemos, pois, bueno, pois intentar aí pois arrebañar un oco dese nicho, digamos, de negocio en torno ás concentracións futbolísticas e pois traelo para aquí, para Ourense, porque as condicións son as idóneas, non? De xeito, xa pasou algún equipo de fútbol por aquí, por Laias, e os equipos que nos están a visitar para ver as instalacións de Portugal, pois, bueno, consideranas óptimas para poder vir aquí a facer concentracións. Caldaria suma estos proyectos a las estancias de remeros y piragüistas. E, bueno, no caso do remo e piragüismo é un área que está bastante consolidada, ¿no? Por aquí xa pasaron moitísimas seleccións, ¿no?
no verán, estuvo a selección olímpica china, femenina, bueno, pues desde Australia, pues Hungría, Bielorrusia, Australia, bueno, un montón de seleccións, moitos equipos escolares e universitarios do Reino Unido. Bueno, nestes últimos anos, o CERLAC leva tres anos de vida, bueno, donde máis se consolidou foi no Reino Unido, ¿no? Además, a futuro, una de las apuestas es el remo turístico, como subraya Alberto Canal. Compramos tres embarcacións profesionais e, bueno, estamos a ver como argallamos ahora para poder deseñar un paquete turístico que tamén teña calado no mercado, pero xa a outro nivel, ¿no? Caldaria lleva tiempo estudiando estos proyectos que ahora comienzan a ser realidad. Nos tratamos de apostar por unha actividade que creemos que ten moitas posibilidades de futuro, ¿no? Home, se valoras datos concretos, nestes momentos en España o deporte que máis se practica é o ciclismo, ¿no? Co cual, se o deporte que máis se practica é o ciclismo e cada vez tamén está collendo máis auxe o cicloturismo, pois, bueno, aí creemos que pode haber clientes para este negocio, ¿no? Un año más, los concesionarios de la provincia han dicho vamos y han acudido al recinto ferial de Expo Ourense para mostrar sus novedades, pero también sus vehículos de ocasión. El Salón del Coche Nuevo que se celebra en Expo Ourense es un escaparate para que los concesionarios presenten sus novedades. La semana que viene el mismo recinto acogerá la Feria del Vehículo Usado. César Fernández, gerente del concesionario BMW y miembro de la Asociación de Concesionarios que organiza la feria, hace un recorrido por una iniciativa que empezó como un salón que mostraba modelos a uno que los vende. Antiguamente solo se presentaba. Vamos a ver, antiguamente era un salón para que la gente viese, las ofertas no eran tan agresivas como es hoy en día y la gente iba a mirar y después ya quedabas en la concesión con la gente para probar el producto, para ver si se hacía la venta. A veces esa venta pues se dilataba en el tiempo pues unos meses. Hoy en día sí es un salón vendedor. Vamos a ver, se presentan muchas novedades, la gente aprovecha para conocer lo que no suele haber en los concesionarios, pero es un salón que vamos con todas las marcas con unas ofertas muy interesantes para que el público pues pueda decidir en el propio salón. César Fernández reconoce que se realizan más operaciones en la feria de vehículo usado que en la de nuevo. Es más vendedor el salón de vehículo de ocasión, ¿vale? Pero quizá también porque el precio es siempre menor el salón del vehículo de ocasión. Además, el vehículo de ocasión es único. El vehículo de ocasión no existe un vehículo de ocasión exactamente igual, ni en kilómetros, ni en color, ni en año. Entonces, pues tienes que aprovechar la oportunidad en ese momento. Si el coche te gusta y está en el precio que tú consideras que es el adecuado, lo tienes que cerrar en el momento, porque si no, a los 5 minutos pues puede venir otra persona y comprarle el coche y quedarte sin él. En el de nuevos tenemos todos los productos siempre en existencia en la concesión, pero en vehículo usado pues aprovechamos unos meses antes para hacer unas compras, más compras de vehículo de ocasión y poder ir con todo al salón. Por lo que respecta a la evolución del año en cuanto al mercado, el gerente de BMW indica que el año está siendo un tanto complicado. Ha sido un año complicado, de muchísima competencia entre los fabricantes por las ventas, pero lo bueno que hay que decir es que el mercado va subiendo, poco a poco, con mucha competencia, pero todos los meses se va subiendo. Hubo un mes que subió más de lo normal, que fue agosto. En septiembre se notó un poco esa subida de agosto y se dejó de vender algunos coches en septiembre, pero el año va a terminar en números positivos, que yo creo que es lo importante, ir creciendo poco a poco. No, el ritmo de ventas está siendo estable durante el año. Se va creciendo un poquitín con respecto al año pasado, con muchísimas dificultades, está clarísimo, por el cambio de homologación de motores, porque la gente ahora demanda un producto a veces, sobre todo por pregunta más por gasolina. A veces se siguen vendiendo casi el mismo número de coches diésel que antes, pero empieza a preguntar la gente por la gasolina y por las energías alternativas. El sector del automóvil está en la diana, muchas veces con la polémica por la disyuntiva entre los motores diésel o gasolina. Esto es lo que opina a este respecto César Fernández.
El cliente llega con muchas dudas a la concesión por las manifestaciones que ha habido últimamente y por el tema de que si el diésel se va a encarecer mucho o no. Yo creo que cada cliente tiene que comprar lo que necesita. Para eso tiene a los asesores en los concesionarios, que son los vendedores, que en función de si el coche es para empresa, a nivel particular, según el número de kilómetros que haga al año la persona, pues se le puede indicar si es mejor que compre pues, un vehículo de energía alternativa, como puede ser un híbrido o un eléctrico, un gasolina o incluso un diésel. Hoy en día pues las personas que hace kilómetros le siguen compensando muchísimo comprar en diésel. Los nuevos motores diésel que tenemos todas las marcas cumplen con toda la normativa de emisiones, incluso emiten muchísimo menos que algunos motores de gasolina. Entonces yo creo que no se puede hablar mal del diésel, es un producto que consigue que los coches consuman un poquito menos y la persona cada kilómetros tiene que comprar un coche diésel, por supuesto. En cuanto al futuro, las ventas de vehículos alternarán las motorizaciones convencionales con las energías alternativas. Poco a poco va a ir creciendo la compra del motor de gasolina. Ya estamos los últimos años que crece un poquito la compra del motor de gasolina, baja un poquito la del diésel, porque antes todo el mundo quería diésel, sin tener sentido. A lo mejor una persona que hacía 5.000 o 10.000 kilómetros al año pues quería comprar un diésel, cuando a lo mejor en ese momento debía haber comprado un gasolina por el tema de que no hacía muchos kilómetros. Poco a poco se va a ir comprando un poquitín más diésel, las energías alternativas van a ir ganando también un cuota de mercado, ¿vale? El eléctrico puro es más difícil, pero los híbridos y enchufables o no enchufables pues van a ir ganando un poquito de cuota de mercado. Pero bueno, yo creo que la tendencia aquí en Orense debería ser pues un 60, un 65% diésel, gasolina sobre un 30% y el resto pues el mercado alternativo.